Vamos a hacer una pequeña misa acá, en este lugar, así que quiero que nos acompañen. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a invocar la presencia de Dios para primero pedir la paz para el corazón, pedir el eterno descanso de quienes aquí perdieron la vida, poner todo esto en las manos de Dios. Son momentos donde hasta uno puede llegar a preguntarse dónde está Dios, porque es difícil encontrarlo en estas situaciones, pero Dios siempre está, estuvo y va a seguir estando. Y en ese Dios tenemos que poner nuestra vida y la vida de nuestros hermanos que ya no están aquí con nosotros, pero deseamos que estén junto a Él. Por eso vamos a invocar su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los invito a rezar con un salmo para que nos ayude a conectarnos con el amor y con la misericordia de Dios. Los invito a que todos juntos puedan responder: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Respondemos: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de la vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Bueno, esto es lo que pedimos para nuestros hermanos que ya no están con nosotros, ¿no? Que puedan habitar en la casa del Señor para siempre, que puedan recibir paz. Y obviamente pedimos que humanamente se pueda encontrar la justicia necesaria, que también calme los corazones, nuestros corazones. Así que ponemos todo esto en las manos de Dios y le pedimos que su luz sea la que ilumine toda esta situación, para que todo quede a la luz y se conozca lo que haya que conocer. ¿Sí? Así que todo lo entregamos en las manos de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y estamos en la casa de María Inmaculada de la Concordia, en Federación. Por eso a ella también le encomendamos toda esta situación. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes. Y que se derrame sobre cada uno de ustedes, sobre su familia, sobre sus corazones, la bendición, la paz, la serenidad que proceden de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dale, Señor, a nuestros hermanos el descanso eterno, y que brille para ellos la luz que no tiene fin. Que descansen en paz. Amén.